Bueno, continuamos con el informe del Club Defensores de San Antonio del Tin, que también ha jugado entre semana con la Villa Argentina Marco Juárez como visitante. Y bueno, el Club Defensores viajó a la ciudad de Marco Juárez para enfrentarse con la Villa Argentina en cuarta división. El equipo dirigido por Leonardo Nivelo ganó 3 a 2, siguiendo así con su segunda victoria consecutiva. Vamos con la formación del equipo local. La Villa Argentina lo hizo con Haroldo Montero, Juan Cruz López, Tomás Tanduzzi, Roberto Rodríguez, Tomás Cuello, Rodrigo Catalá, Juan Cruz Robles, Claudio Retamosa, Joaquín Quinteros, Sergio Astudillo, Álvaro Carballo, Ignacio Magra, Brian Peñalba, Natal Martínez, Agustín Godoy e Ignacio Contreras. Esos son los jugadores del banco suplente. Por su parte, el club defensor en la visita lo hizo con Alexis Páez Crescimbeni, Andrés Rescaldini, Roger Espinosa, Nicolás Aguilar, Juan Giachero, José Storani, Martín Maidana, Mateo Farabolini, Tomás Catalano, Joaquín Guardia y Matías Camargo. El técnico, el señor Leonardo Nivelo. En el banco suplente, Elías Merino, Valentino Charamelo, Douglas Fumero y Brian Fumero. El árbitro fue el señor José Lazo. Los goles fueron marcados Tomás Cuello y Sergio Astudillo para la Villa Argentina, mientras que para defensores marcaron Martín Maidana por 2 y Tomás Catalano para el club, como dijimos, club defensor. Así que 2 goles de Martín Maidana, así que saludamos a su mamá, que siempre hablamos de fútbol cuando se llega Ya, hasta ahí, cuando hasta van el a su trabajo. trabajo. Está muy Exactamente. bien, ¿no? Está bien. Qué lindo. Qué satisfacciones, ¿no, Edgardo? Sí. Bueno, vamos ahora con lo que ocurrió en la primera división, donde la Villa Argentina recibía, como dijimos, a defensores y el equipo de Gustavo Tomás cayó derrotado por 2 a 0 ante la Villa Argentina de Marcos Juárez. Vamos con la formación de la Villa Argentina, donde formó con Roberto Vicario, Gustavo Ayala, Ferreira Martín, Diego Fernández, Juan Rossi, Franco Pizarro, Emanuel Bracamonte, Mateo García, Ramiro Gareto, Leonel Bottazzini, Simón Amodeo Montoya. Los titulares en el banco suplente, Marcelino Arce, Edgar Lucero, Álvaro Carvalho, Ignacio Peralta y Carlos Beltramo. Bueno, vamos con la formación de la visita. Defensores lo hizo con Gonzalo Vigil, Benjamín Rosales, Fernando Carl, Bernardo Zambruno, Facundo Rodríguez, Esteban Ambrogio, Jesús García, Gonzalo Rodríguez, Jorge Merlo, Gonzalo Romero y Matías Barolo. El técnico, el señor Gustavo Tomasa. El banco suplente, Alexis Páez Crescimbeni, David Izuardi, Joaquín Dubois, Nicolás Romero y Alejandro Gaviún. El árbitro fue el señor Franco Calderón. Los goles fueron marcados por Emanuel Bracamonte y Carlos Beltramo para la Villa Argentina. Jorge Merlo para el Club Defensores. 2 a 1 salió el encuentro. Expulsado Martín Ferreira de la Villa Argentina.